24 de abril de 1990. Es lanzado al espacio uno de los aparatos más increíbles hechos por el hombre, el telescopio espacial Hubble. El telescopio espacial Hubble es una maravilla de la ingeniería que orbita la Tierra a unos 593 kilómetros sobre el nivel del mar. El telescopio ha captado increíbles imágenes, como por ejemplo esta. El campo ultraprofundo del Hubble, que muestra una infinidad de galaxias perdidas en el cosmos. Lo más increíble del Hubble es que nadie se hubiera podido imaginar que estuviera operando 30 años después sacando imágenes que nos dejan de piedra aún hoy en día. Una de esas imágenes que gracias al telescopio Hubble ha llegado a los científicos es la imagen del centro de la galaxia NGC 3147, ubicada a 130 millones de años luz. En el interior de esa galaxia, al igual que en la mayoría de las galaxias, hay un inmenso agujero negro, que se cree que se formó poco después del Big Bang, cuando se comenzaron a agrupar grandes cantidades de gas y polvo en un punto central de una galaxia en rotación. Justo en esa zona, en el centro de NGC 3147, existe un agujero negro muy extraño que contradice lo que sabíamos sobre agujeros negros de ese tipo. Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a Atraviesa lo Desconocido. Os habla Fon Ramos y además os doy las gracias porque las encuestas que estoy posteando últimamente pues tienen bastante participación. Ya he empezado, van a ser 5, ya he empezado con ellas y bueno, he posteado la primera y ha tenido bastante participación y aunque parezca que no, me ayudáis enormemente con ellas, ya que tengo algún conflicto en mi cabeza sobre qué tipo de contenidos mostrar y a veces la audiencia es la que te da la respuesta, ¿no? Entonces confío en que vosotros me deis la respuesta definitivamente. Creemos que conocemos bien los agujeros negros, ¿no? Tanto los que seguís Atraviesa lo Desconocido como los que, bueno, os interesa el tema del universo, seguramente conocéis bastante sobre los agujeros negros, o al menos creemos que conocemos bastante sobre los agujeros negros. En realidad es evidente que no sabemos casi nada de ellos. Pero lo cierto es que un reciente descubrimiento nos hace ver que lo poco que sabemos tenemos que revisarlo. Todo esto vino de la mano de este telescopio, el increíble telescopio Hubble, que pues detectó, la verdad, una anomalía alrededor del agujero negro que está en el centro de esta galaxia, que es NGC 3147. La anomalía que ha detectado el Hubble es consistente con un disco de material que gira con fuerza alrededor del agujero al 10% de la velocidad de la luz. Este disco es conocido comúnmente como disco de acreción y efectivamente se encuentra, pues, en los agujeros negros, ¿no?, que están engullendo materia. El problema es que según las observaciones, este agujero negro no está engullendo materia. Es como si ese agujero pareciera que está engullendo algo, pero en realidad no está engullendo nada. Sin embargo, es un agujero negro muy poderoso, que brilla muchísimo, como si estuviera engullendo materia en cantidades ingentes. ¿Qué está pasando con este agujero negro? Bien, vamos a ver ahora un poquito más sobre la galaxia y el agujero negro que se sitúa en el centro de esa galaxia espiral que es NGC 3147, que es una galaxia que se encuentra en dirección a la constelación del dragón, que se suele llamar Draco. Y la verdad es que para ser una galaxia no es que esté lejos, ni cerca tampoco, ¿eh? Pero es una galaxia que está a una distancia intermedia, diría yo. Se sitúa a unos 130 millones de años luz de aquí, de la Tierra. Como muchos conoceréis, esto es la nomenclatura de la galaxia. Esto corresponde a New General Catalog. Es una forma de nombrar objetos del espacio profundo, tal y como hemos dicho varias veces. Y bueno, ahí, en el interior de esta galaxia,
que es, como os digo, una galaxia espiral. Aquí en el interior, en el centro, hay un agujero negro con una masa inmensa. Es bastante grande porque tiene una masa de 250 millones de soles como el nuestro. Claro, muchos preguntaréis, ¿pero cómo saben que tiene esta masa? Es una de esas grandes preguntas, ¿no?, que se le ocurre a la gente cuando hablamos de objetos astronómicos. Pues decimos que un agujero negro pues tiene la masa de 50 millones de soles como el nuestro. 100 millones son, vamos, masas absolutamente enormes, ¿no? ¿Cómo sabemos que tienen esas masas? Pues fijaos, de una forma, la verdad, más sencilla de lo que parece. Con telescopios extremadamente avanzados, como mismamente el Hubble o el ALMA, que se sitúa en Chile, pues lo que hacen pues es medir en el interior, donde está este agujero negro, en esa región, miden la velocidad de giro de esos gases que están alrededor de ese agujero negro. En el caso de este agujero negro, del agujero negro de NGC 3147, pues más o menos se ha calculado que es el 10% de la velocidad de la luz. Bien, esto está relacionado con la gravedad y posteriormente, evidentemente, también está relacionado con la masa. Así que con eso y con programas avanzados de ordenador, pues ya sacan más o menos la masa aproximada. Ojo, tampoco es que sepamos efectivamente, puede ser número arriba, número abajo, no se sabe con exactitud, pero más o menos es un número aproximado. Bueno, ¿qué pasó en ese agujero negro? Pues bien, cuando los astrónomos han examinado este agujero negro de cerca, cuando lo han ampliado y lo han examinado de cerca, resulta que han visto ese disco que gira al 10% de la velocidad de la luz, un disco poderosísimo y muy plano. Ese disco tan poderoso y plano no debería existir. ¿Por qué? Porque alrededor de este agujero negro no hay materia, no han visto ningún tipo de materia, es una región limpia. De hecho, le han llamado agujero negro hambriento o desnutrido. Es decir, son agujeros negros que no tienen para comer, no tienen nada alrededor para crecer. Y al no tener nada alrededor para crecer, ¿qué les pasa? Pues que esta región se vuelve más difusa y cambia de forma. No es para nada lo que se está viendo ahí. Estamos viendo un agujero negro que no tiene nada que comer, que se comporta como uno de una galaxia muy activa, que está brillando enormemente como si estuviera tragando materia en cantidades ingentes. Sin embargo, lo que estamos viendo no es así. Por lo tanto, digamos, entramos en una gran contradicción con este tema. Los investigadores que estudiaron el fenómeno se quedaron visiblemente sorprendidos. De estos investigadores habló un hombre, se llama Stefano Bianchi, que es de la Universidad de Roma, en Italia. Bianchi lo que dijo fue que lograron echar un vistazo de cerca a ese agujero negro y que lo que vieron no debería existir, puesto que es el mismo disco que aparece en objetos que son 1000 e incluso 100.000 veces más luminosos que pues el que se está viendo, lo cual pues nos indica directamente que las teorías sobre este tipo de agujeros negros fallan por completo. Es decir, creemos que lo sabemos todo y no sabemos nada. Yo me pregunto si ese agujero negro, es decir, está engullendo algo que no se ve, que de alguna manera no lo estamos viendo. ¿Podría tener que ver todo esto con la materia oscura que pueda existir alrededor de un agujero negro? ¿Materia oscura? Pues que aparezca ahí de alguna forma y que no estemos detectando. En ese caso, pues podría haber cantidades ingentes de materia oscura rodeando todos los agujeros negros del universo, principalmente pues los más grandes. El problema es que, bueno, hasta que tengamos algo claro sobre la materia oscura, efectivamente, pues va a ser extremadamente complicado sacar una conclusión, ya que hay que decir, efectivamente, que ni siquiera sabemos con certeza si esa materia oscura de verdad existe.
Bueno, también puede ser que sea un nuevo tipo de agujero negro. La verdad es que todavía no lo sabemos. Por lo de pronto, solo nos queda esperar. Esperar para ver qué nuevos descubrimientos se dan en los agujeros negros. Pues todo apunta que esos misteriosos objetos nos van a seguir dando muchas sorpresas durante, ya no solo a lo largo de todo este año, sino durante los siguientes años. De hecho, fijaos, porque creo recordar que hace poco la Universidad de Princeton, os dejo todo en la descripción del vídeo, hace poco se detectó que dos agujeros negros inmensos, pero inmensos, están a punto de colisionar. Y lo que va a ocurrir es una explosión jamás vista, una explosión inmensa. Imaginaos la que se va a liar. Cada agujero negro tiene la masa de 800 millones de soles como el nuestro. Ojo, porque se va a liar bastante grande. Pero hay una buena noticia, evidentemente. La buena noticia es que están sumamente lejos. Están tan lejos que no nos afectarán. En concreto, pues están más o menos a 2.500 millones de años luz de la Tierra. Así que bueno, no nos va a afectar en absoluto, pero sí que es verdad que será una buena oportunidad, sin duda, para estudiarlos mucho mejor. En fin, nos vemos aquí, como siempre, en Atraviesa lo Desconocido. Hasta la próxima.